tal, compañeros y compañeras? O sea, me siento un poco nervioso por este video porque, o sea, estoy a la vez orgulloso de ustedes, si se puede decir así. O sea, yo no soy tan de hablar, tipo, con ustedes, ¿no? De mostrar mis sentimientos, porque yo soy un emo en el fondo. Porque yo también soy emo. ¿Qué? Lo que acabas de escuchar. Yo también soy emo. Soy emo. Y bueno, solo les quiero decir que gracias por estos 5k de suscriptores. De hecho, 5k, 200, no sé cuántos más, porque acabamos de subir en 2 días 100 suscriptores, creo. Y estoy muy asombrado, o sea, estoy muy, pero que muy asombrado con ustedes. Pero bueno, gracias por estos 2000. Viene un zombie ahí, viene un zombie. No me pueden... pendejos. Pero bueno, gracias por estos 5k. Y nada, vamos a pasar con las preguntas y respuestas. Pero antes voy a llevar a mi personaje allá. Bueno, para empezar, la primera pregunta. EtherCrack64 pregunta: ¿cómo conociste Minecraft? Bueno, yo conocí cuando estaba, o sea, teniendo esa chava. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Yo lo conocí cuando mi hermano vino a mi casa un día con su amigo y prácticamente instaló el Minecraft ahí, dejaba pero al PC y luego me dejó ahí porque no me quería a mí. Me dijo, juega eso, pinche niño pendejo, deja de joder. Y yo me pasé toda la tarde jugando eso, Java, o sea, Minecraft de Java, y así es como conocí Minecraft. Luego, cuando tuve mi primer celular, tipo, con este celular fue la primera vez que jugué Minecraft, porque no tenía celulares que soportar en el Minecraft prácticamente. Y esa es la historia de una vida. Bueno, a ver, creo que hablo por todos cuando digo que la siguiente pregunta es muy importante. ¿Hubo delicioso? Y bueno, la segunda pregunta es de AlexDex712. ¿Has pensado en hacer una colaboración con algún youtuber? Sí, he pensado con hacer colaboración. Bueno, no sé si se considera colaboración, pero yo ya he entrado a una serie. Nunca he entrado, pero me han invitado. O sea, prácticamente he aceptado entrar a una serie, pero nunca he entrado. ¿Por qué? Porque me da flojera. Prácticamente es la serie de Starting Gaming. Ahí le dejo una foto de su canal. Pero es un tipo que me invitó a su serie. No sé si se considera eso colaboración, pero, o sea, yo en mi mente es una colaboración y me siento orgulloso de eso. Un tipo con más de 10k de suscriptores. De hecho, con más de 20.000 suscriptores me invitó y yo estoy orgulloso de eso. Pero sí he pensado también hacer colaboración con otros tipos, como por ejemplo, no sé si conocen al youtuber Santiago Gamer, es mi crush. ¡Marico! Yo no me entiendo, es mi crush, pero he pensado en hablarle, nunca le he hablado, o sea, yo soy como su fan secreto, lo espío cuando se baña y tipo así, ¿no? ¡Qué rico! Pero sí, he querido hacer colaboración con Santiago Gamer, espero que algún día vea este video, y me acepte como su futuro novio. Bueno, la tercera pregunta es de M1887FD. ¿Tienes novio? No, ¿cómo que novio? No tengo novio, pero quisiera. Pero tampoco, no tengo nada de eso, ni novia, ni nada. Yo soy pobre. No llore por mí, ya estoy muerto. Starcito Gamer, ojo, Starcito. Starcito, en serio, es una persona que me para hablando todo el tiempo. Es como prácticamente un amigo, pero no lo conozco. O sea, puede ser un señor de 40 años que me quiera violar y yo estoy ahí hablándole de todo. Lo te llevo acá en el cocoro. Ven, mijo, ven. No. Ven, te amo, mi amor. ¡Bésame! ¡Te dejo, verga! Pregunta, ¿cuándo harás un directo? Sí, sé que muchos me han preguntado, ¿cuándo harás un directo? Y yo les respondo, algún día, babies. Eso me prende. No, mentira. Ya, pero no, en serio, ya me han preguntado muchas veces de, o sea, ¿cuándo voy a volver a hacer directo? No sé si les ha gustado mucho los directos que he hecho, esos directos caca, que en serio se iba la línea y todo. Y es por eso principalmente de que he dejado de hacer directos, es por el internet. Y por un teléfono que, o sea, es por el internet y también porque quisiera tener un teléfono más gama alta, ¿no? Para poder jugar más juegos y que sea la calidad mejor y todo eso. Por eso he dejado de hacer directos, volveré cuando consiga un poco por 3. Pro y ahí me voy a la verga. Pero es por eso, o sea, algún día voy a volver a hacer directos, pero al momento no creo que haga directos. Necesito un teléfono mejor, necesito un J-Dios. La quinta pregunta es de RG4, mejor. Es de ese tipo así, literal, no, su nombre es mejor. O sea, él se considera mejor, él va directo al éxito, o sea, él lo mira a lo grande. Pregunta, ¿de dónde eres, bro? Feliz por los 500k.
Amigo, creo que se te escaparon ahí unos ceritos, ¿no? Porque somos 5 acá todavía, tampoco te pases. ¿De dónde eres, bro? O sea, yo soy de Wakanda, o sea, Wakanda Forever. ¡Wakanda Forever! Esa es mi nacionalidad, o sea, no sé por qué preguntan tanto de dónde soy, o sea, pues, podría ser un indio de allá de Egipto y, bueno, no sé, la India no es de Egipto, pero podría ser de Egipto y ustedes, o sea, no sé, no sé por qué me preguntan tanto eso, pero igual se los agradezco. Y bueno, John Cáceres Waspa pregunta, Waspa, ¿para cuándo un jugando con subs? De hecho, antes de que haga este video, o sea, hoy día, este viernes, lo iba a subir es jugando con un sub. Ya había conseguido suscriptor. De hecho, tengo algunos suscriptores que ya me hablan mucho. Iba a ser con uno de esos, pero no, porque al parecer me ganaron los suscriptores y se suscribieron en esta semana a lo puto. O sea, llega para que lleguemos antes. Yo planeaba llegar a la siguiente semana a los 5K, pero bueno, llegamos más antes. Incluso superamos ya los 5K. Así que será para el siguiente viernes jugando con subs. No sé si quieren invitarme a jugar Free Fire. Yo los estaré esperando feliz. You're gone and I gotta stay high all the time. Bueno, la siguiente pregunta es de C. Enzo Luis Wong Gómez. Pregunta: ¿saben tus padres que haces videos en YouTube? Sí saben, y no me apoyan. O sea, no sé si me apoyan, no sé. Sí saben, pero toda mi familia de hecho lo sabe. Bueno, no toda mi familia, o sea, mi mamá, no tengo papá, así que no puedo decir de mi papá. Mi mamá, mi hermano, mis hermanas saben que hago videos en YouTube. Mi mamá me acepta, o sea, me acepta como hijo, obviamente, pero me acepta hacer YouTuber, sí, pero hay veces me dice que hago tonterías, pero hay veces me dice que hago bien, que soy un hombre de éxito, que me quiere como empresario, pero luego me dice que soy un pendejo y que hago tonteras. Así que no sé, creo que me quiere como un amor-odio, ¿no? Me tiene como odio y a la vez amor. Así que creo que sí, sí saben y sí me aceptan también. Master Junior 18 pregunta, Ah, sí. No pregunta, chicos. Solo dice, YouTube me eliminó mi pregunta. O sea, seguramente estaba ahí queriendo acosarme y por eso YouTube se la ha eliminado. Porque, o sea, yo sé que tú me deseas. Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar. Y bueno, el siguiente es Danielito Eyete. O sea, con ese nombre nadie desconfía de Danielito. Danielito Eyete. Felicidades por los 5K. Eres el mejor. Pronto te veremos llegar a los 10K. Ojalá sí, amigo. Ojalá. Y la pregunta es, ¿cuánto amas a tus suscriptores? Bueno, no sé cuánto, a ver. O sea, ¿han visto cómo Homero ama sus rosquillas? O sea, no sé si conocen los Simpsons, pero supongo que sí, ¿no? Pero ¿han visto cómo Homero Simpson ama tanto a sus rosquillas? O sea, no saben, o sea, por la comida él mata, ¿verdad? Pues yo no los amo así, yo les amo más poquillito, o sea, casi nada. O sea, de 1 al 100, no, del 100 no, del 1 al 10, yo, o sea, les quiero poquito, mentira. Les quiero un chingo, en serio, no sé. O sea, ustedes han sido la cosa más feliz de todo este año. Si no, yo estaría ahora mismo ahí en la depresión queriendo cortarme las venas. Pero no, ustedes me han salvado de ese mal camino. Así que considérense héroes. Así que los quiero mucho, en realidad. La siguiente es de Jonathan Hernández. ¿Puedes jugar Call of Duty con un tirador o un arma meple con el hacha? Supongo que sí, ¿no? No sé. Acabo de desinstalar el Call of Duty, así que no podría jugarlo ahora mismo. Así que será en algún futuro, pero gracias por tu comentario. Muy, muy, muy importante, en serio. Brandon Barranga García pregunta, ¿eres shader sexual? No sé, o sea, yo digo que no, pero uno nunca sabe, ¿no? Cada uno tiene sus secretos. No, amigos, yo soy bicho sexual. ¡Yo soy bicho sexual! Y bueno, la última pregunta es de Diego Ricardo, pero esa pregunta tiene muchas preguntas, así que es la pregunta con más preguntas. O sea, no, es el comentario con más preguntas, se podría decir, un comentario con muchas preguntas. Bueno, Diego Ricardo pregunta, 1. ¿Eres gay? A ver, ¿cómo les explico? Que me excite con shaders y que acose aldeanos y animales, eso no significa que sea gay. Sí soy gay, pero no porque acose aldeanos. Los niños necesitan un héroe. A ver, no, en serio, no soy gay. ¿Por qué piensan? O sea, yo en mis videos tal vez estoy todo exagerado, pero eso, o sea, es el young, no es young. O sea, yo soy, aparte, yo soy un tipo calmado, que, o sea, ahora mismo me están conociendo como un young normal, como un young normal, casi digo un young sexy, pero no, un young normal. O sea, ahora mismo soy un young normal, pero en los videos de Shaders, ahí sí soy un young del éxito, un young perrón. O sea, no soy lo mismo, o sea, yo prácticamente es una personita
muy, muy guapa. Bueno, no sé cómo responder esa pregunta de si eres gay. La segunda pregunta que hizo Ricardo Diego, dijo, preguntó, ¿cómo te llamas? Mi nombre es John, no sé si sabían, pero mi nombre es John, por eso John Let's Go. No sé por qué me puse ese nombre, hasta ahora me arrepiento. Pero sí, mi nombre es John. La tercera pregunta que puso en ese comentario es, ¿cuál es tu sexualidad? ¡Ah! ¿Por qué me preguntan eso? Ya les dije que no soy gay, que simplemente exagero un poquito, pero también soy un poco así, ¿no? Pero no, sí, soy varón, soy hombre, me gustan las mujeres. O sea, si habrían mujeres o sexo femenino en Minecraft, yo estaría con eso, ¿no? O sea, acosándolas a cada rato, pero o sea, no, solo hay aldeanos. Así que no, soy normalito, no soy gay, no soy nada, soy sexualmente normal. Soy varón, o sea, no soy compañero, soy normal. Sin ti yo no me siento bien, nada más de mi lección. Y bueno, esas han sido todas las preguntas que me han puesto, al menos en el video que les dije que comentaran preguntas. Pero me hicieron en otros videos también y se olvidaron de poner una pregunta en especial. Que es, bueno, ya me lo pidieron, o sea, pero yo no encontré la pregunta, así que lo traigo yo mismo. ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? Me lo han preguntado en otros videos, pero o sea, no tenía oportunidad para responderles. Pero les respondo ahora. El día que va a mostrar John Let's Go su cara es cuando el Spider-Verse se confirme. Hola, Peter. No, mentira, ya. O sea, yo pienso mostrar mi cara a los 10K o a los 20K. Creo que más va a ser a los 20K, pero... pero también a los 10K he pensado en hacerlo, así que no sé, quizás con el tiempo me voy animando más y saco mi cara, o sea, muestro mi cara a los 10K, pero o sea, es la presión, ¿no? O sea, tengo miedo, quizás yo soy un hombre sin un brazo o sin ojos y usted no sé, o sea, ustedes saben, ustedes me entienden, tengo mucha vergüenza, así que no sé, en algún futuro, en los 10K o en los 20K, o sea, en esos dos voy a mostrar mi cara probablemente. Y nada, gracias por todo. Y besos en la escena, no mentira. Primero tengo que promocionar los canales. Así que ya saben que se pueden suscribirse, darle like, activar la campanita, seguirme en mi cuenta de Instagram como John Let's Go. Y también en mi cuenta de Facebook, que también es John Let's Go. Y nada, eso no. gracias por acompañarme. Y nada, besos en las nalgas. Bye.